2K Sports les da otra vez la bienvenida a la NBA. Aquí estamos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos al equipo visitante contra los locales. Tenemos un momento para ver los quintetos que saldrán a la pista en poco tiempo. Bueno, ¿y qué me decís de los locales? Esto no va a ser un paseo por la cancha. Reciben a un buen equipo que viene a ganar. Pero está claro que ellos no se pueden conformar con otra cosa que no sea la victoria. Por algo son uno de los mejores equipos. Son capaces de ganar a cualquiera. Así que estoy de acuerdo. No van a subestimar a su rival, que sin duda se va a dejar la piel en el parqué. Aquí tenemos a Kobe. Quedan 5 segundos de posesión. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Fue muy perspicaz, anuló esa bandeja con una falta y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea de tiros libres que regalarle una bandeja. Es la primera vez que va a la línea. Encesta el primero. Convierte por partida doble desde la personal. Aquí tenemos a Cassell. Adentro. El tapón es de Davis. Anthony en el exterior. El balón le llega a Kobe. Se ha jugado aproximadamente un minuto del primer cuarto. Round de para abajo Kobe. Rolling it down. Aquí tenemos a Šerbiak. Tapón de Harden. Y el balón sale del campo. Y mantendrán la posesión. Una demostración de capacidad defensiva como esa se merece el título de tapón Mobile One. Es fundamental empezar defendiendo así de bien. Así es como se marca el camino a seguir. Love, cubierto por LeBron. Love. Los árbitros pitan pasos. Love le roba la cartera y salen a la contra. Y se produce la falta, se la cargan a James Harden. Es su primera falta del partido. Primer cuarto y ya ha pasado 1 minuto y medio. Aquí tenemos a Cassell, cubierto por Bryant. Tiro de Serbia. Bryant con el balón. Casi no tiene espacio. El tapón es de Garnett. Anthony Davis les quita el balón. Al aro. La hunde para abajo Anthony Davis. Tenemos a Šerbiak. Bloqueo de Love. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de 2 tiros libres. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido.
Wally Szczerbiak at the line for two. El primero acaba dentro. Y convierte los dos desde la línea. Y aquí está Kobe. Primer cuarto del partido. Casi han pasado 2 minutos y medio. Harden. Clava la suspensión lejana. Contra este jugador se puede hacer muy poco. Aquí tenemos a Cassell. Le defiende Kobe. Al centro. Roba ese balón Bryant. Desde lejos, LeBron. Entra a la asistencia, fue de Kobe. Este es el comienzo que todos los equipos quieren. Han anotado 4 de los 5 primeros tiros. Aquí tenemos a Cassell. Le defiende Kobe. Posición interior para Garnett. Trabajando sobre Davis. 4 tiros y 4 fallos. Espero que no tarden en entrar en calor. Anthony, canasta. Están jugando bien, han comenzado fuerte. Sí, en ataque y en defensa. La ventaja ya es significativa. Aquí tenemos a Marbury. Estamos viendo una defensa intensa. Han empezado a defender hombre a hombre en toda la cancha. El balón le llega a Leitner. A la zona. ¡Ha ido un poco largo! Están tratando de sacudirse los nervios iniciales. Llevan 0 de 5. Aquí tenemos a Davis. ¡Y clava la canasta! En este parcial han estado moviendo el balón de maravilla y por eso han conseguido muy buenos tiros. Desde luego, la defensa va con la lengua afuera. Todos los pases tienen un objetivo claro y suelen acabar en canasta. El balón le llega a Bryant. Saca para Anthony. La juega James. Otra vez Anthony. 5 para tirar. Pero tendrán otra oportunidad. Isaiah Ryder. First personal foul. Second team foul. Now into the lineup for the Timberwolves. Doug West. Aquí está Harden. Defendido por West. La saca para James. 5 segundos en el reloj. ¡Estaba desmarcado! Están muy finos desde el exterior. De allí proceden 4 de sus últimas 5 canastas. Los defensores siguen inundando la zona y dejan espacios en el exterior. Con el balón West. El balón le llega a Marbury. Exterior para Butler. El balón queda suelto. ¡Fuera! ¡Y conservarán la posesión! Los pases largos siempre son arriesgados. Han tenido suerte de que la defensa no lo atrapara. Aquí tenemos a Anthony. Toca el balón. Robo de Rubio. Al interior. Towns. Intenta poner fin al parcial. Albuquerque foul.
Anthony Davis. First personal foul. Son sus primeros tiros libres del partido. Shooting from Minnesota. Anthony Towns taking two shots. Y convierte el primero. Y entra el segundo, así que convierte los dos. El marcador muestra una gran ventaja en este final del primer cuarto. Albuquerque. Ganan por 16. Volveremos en un ratito. Mucho partido por delante, pero un equipo se ha mostrado muy superior. Muy bien, ¿qué opináis del rendimiento del equipo local hasta el momento? Han sumado sus puntos de 3 en 3. Cada vez que subían a atacar, parecía que iban a intentar un triple. Hoy les salen pocas cosas. No están teniendo uno de sus mejores días. El balón le llega a Gugliotta. Love con la bola. Rubio por la derecha. 4 en el reloj. Suena el silbato. Sí, van a ser pasos. Si siguen cometiendo errores como este, el marcador cada vez les será más desfavorable. Estos errores no se deben cometer nunca, ganes o pierdas. Progresa Paul. El balón le llega a Love. Otra vez Paul. Posición exterior para Iguodala. Minnesota foul. Tom Gugliotta. First personal foul. First team foul. Paul en el exterior. Le llega el balón a Iguodala. 5 segundos de posesión. Desde la línea. Y Chris Paul, triple. Gran visión de juego. Comparten el balón y consiguen otra canasta. Están consiguiendo muchos más puntos que el rival gracias a asistencias. Aquí tenemos a Serbiak. Han pitado falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Será de Kevin Love. Es la segunda vez que acude a la línea en el partido. El primer tiro libre entra. Y entra el tiro, 2 seguidos desde la línea. La juega Iguodala. Aún no ha anotado. Estamos en el segundo cuarto, ya se ha consumido 1.5 minutos. Kevin Durant en la banda. Se sale con la suya Kevin Garnett. Lo intenta desde más de 6 metros. Usa su potencia para asegurarse el rebote. ¡Buen trabajo! Iguodala tiene el balón. Y Garnett se encarga de él. Wally Zerbiak. First personal foul. Es la primera vez que va a la línea. Shooting for Albuquerque. Tyson Chandler. At the line for 2. Y el primero entra. En cesta, así que anota ambos. Segundo cuarto del partido, pasados 2 minutos de juego. Al centro. Sacan para Iguodala.
¡No ha perdido el tiempo! Vio a un compañero en el perímetro y le habilitó para que anotara. Aquí tenemos a Cassell. El balón le llega a Lo. Un tiro, una canasta. Dos puntos con su primer tiro en este partido. Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene. A la zona. Tapón de Chandler. Paul en el exterior. La mete desde su casa. Están muy entonados desde el perímetro, Jorge. Y tanto, Anthony. Han anotado 3 de sus 5 últimas canastas desde lejos. Aquí tenemos a Marbury. Intenta inaugurar su cuenta particular. Tapón de Paul. Y el balón sale del campo. Y mantendrán la posesión. Cuarto número 2, minuto número 3. LeBron por la derecha. Anthony en el exterior. Kobe en la banda. Bloqueo de Davis. Desde lejos, Kobe. No perdona ese rebote, Kevin Love. Y las pérdidas de balón suponen un problema. Podrían costarles caras. Sí, de momento les ha costado una buena bronca de sus técnicos. Hay que ser más cuidadoso con el balón. Kobe en la banda. Y ya han pasado casi 4 minutos de este segundo cuarto. Anthony en el exterior. Solo 5 para tirar. Kobe progresa y Garnett se encarga de él. Y suena el silbato, se la cargan a Kobe Bryant. Es su primera falta del partido. Anthony Towns, Christian Leitner, Jimmy Butler, Terrell Brandon. Towns, Butler, otra vez Towns, balón robado por Davis, Harden desde la línea de 3 puntos, pero lo recuperan, se la han quitado, 1-1, Butler, Anthony en defensa, Kobe en la banda, James en el exterior. Harden en el exterior. Aprovechó la asistencia de LeBron. Gran tiro exterior, que están siendo los protagonistas de esta racha. Y siguen bombardeando a la defensa, que está demostrando su incapacidad para pararles los pies. Aquí tenemos a Brandon. Unos 7 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Le llega el balón a Ryder. Tira para poner fin al parcial negativo. ¡Fuera! ¡Mantendrán la posesión! Minnesota Ball. Now in the lineup for the Timberwolves, Doug West. Empezarán a jugar los visitantes. Solo 2 para tirar. No hubo suerte para Fabio. A la zona. Y entra sobre la bocina. Nunca hay que renunciar a esos tiros en el último segundo. Está claro, hay que aprovechar la última posesión. Y así termina la primera mitad. Uno de los dos conjuntos se está imponiendo por ahora. Albuquerque. Están siendo implacables. Volvemos justo después del descanso para narrar el tercer cuarto.
mitad, a los dos últimos cuartos, en la que descubriremos si la tónica es diferente a lo que hemos visto, que yo lo llamaría paseo, vamos, siendo claro. Me gusta lo que estoy viendo a James Harden. Este es el gran rendimiento que se espera de él. Siempre se pone el listón muy alto y creo que a veces no apreciamos la dificultad que entraña. Y rendir a este nivel con consistencia es el doble de difícil, porque los rivales siempre te van a prestar más atención en defensa. Es muy difícil ser el jugador de referencia de tu equipo constantemente. Y veremos si en esta segunda mitad cambia la tónica del partido o si estamos ante una victoria aplastante. Aquí tenemos a Cassell. Aún está buscando su primera canasta. Serbia convierte desde 6 metros. Un pase muy bonito, justo donde debía. Está siendo un partido muy desigual. Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido, desde luego. El balón le llega a Davis. LeBron tira de 3. La clava de 3 puntos. Un tiro fácil desde el perímetro. No les pueden dejar tanto espacio. Está siendo la historia de hoy. Deben aprender a poner la mano frente a esos tiradores. Y veamos de nuevo un ejemplo de actitud defensiva en este tapón móvil One. Esa jugada defensiva la enseñarán en los libros de historia. ¡Qué reacción tan rápida a la hora de poner la mano delante del lanzamiento! Aquí tenemos a Harden con 6. El balón le llega a LeBron. Davis tiene sitio de sobra y convierte el tiro. Es un emparejamiento difícil para el defensor. Le faltan centímetros para salir bien parado. Aquí tenemos a Cassell. Serbia, cubierto por Harden. Es su primer intento. Vaya Cassell. LeBron con el balón. Con 9. Ya ha pasado 1.5 minutos de juego del tercer cuarto. Anthony, canasta. Todos esos triples abiertos les están costando caro. Está siendo su mayor problema. Si lograran impedirlo, su defensa pintaría mucho mejor. Triple Harden. Aprovechó la asistencia de LeBron. El tiro era claro. El defensor llegó un poco tarde. Es el segundo triple consecutivo. Mucho ojo. Aquí tenemos a Cassell. Le defiende Kobe. Para acabar con la racha. Garnett. Buena acción defensiva de LeBron. Nada, es imposible anotar. Necesitan una canasta como el comer para poner fin a esta mala racha. Apenas han transcurrido 2.5 minutos de este tercer cuarto. 6 en el reloj de posesión. Adentro. Davis. Machaca. Están muy inspirados en ataque. Están acumulando puntos y ya suman una gran ventaja. Imparable. Aquí tenemos a Cassell. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan mucho sin encestar. Bryant, por la izquierda. Tira desde lejos. ¡Mete el triple! Es el tipo de rendimiento en ataque con el que sueñan los entrenadores. Vaya manera de comenzar el tercer cuarto. Aquí tenemos a Serbia, cubierto por Harden. ¡No consigue anotar! Gran acción defensiva de Anthony. Gran ventaja con los rebotes y en el partido. Este equipo se encuentra muy cómodo. Están jugando a placer y la diferencia de rebotes es abismal. Da la impresión de que son más altos y mucho más fuertes. James con el balón. Con 9 puntos. 2-1 para LeBron. 3 segundos. Canasta de Kobe. Los puntos que llevan una buena racha en este tercer cuarto. El tercer cuarto es uno de los mejores momentos para dinamitar el partido. Le llega el balón a Garnett. Serbia.
otra vez Garnett. Encima de Davis. El tapón es de Davis. Está visto que su rendimiento particular es una clara causa de que vayan por debajo en el marcador. No ha tardado en lanzar. 9 puntos seguidos con triples abiertos. La defensa tiene que hacer algún ajuste. La verdad es que no sé si la defensa no les cree capaces de anotar de tres, pero les están cosiendo vivos a triples. Aquí tenemos a Casel. Intenta inaugurar su cuenta particular. Y suena el silbato, se la cargan a Kobe Bryant. Es la segunda personal para él. Y ha pisado la línea, por lo que pierden el balón. Timberwolves ball. El balón le llega a West. Posición exterior para Butler. Bloqueo de Towns. 6 para tirar. Para acabar con la sequía. Y la deja en el aro. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. Están repartiendo juego de maravilla. Gran trabajo en equipo. Desde luego, el ataque va como la seda. La juega Paul. El balón le llega a Durant. Iguodala. ¡Sí, señor! Chula asistencia de Durant. 12 puntos consecutivos con triples. La defensa parece sorprendida. Sabiendo que están enchufados desde el perímetro, tienes que estar encima de ellos. No puedes dejarles ni respirar. Rubio en el exterior. Towns. Mate de Towns. Pases de estos le hemos visto a montones. Paul en el exterior. Machaca con fuerza, Paul. Están anotando bien a estas alturas del partido, abriendo un hueco frente a sus rivales. Poco a poco van sumando una ventaja. Muy bien en el aspecto ofensivo. Llegamos a la conclusión del tercer cuarto. Están siendo dominantes y no ceden terreno. Albuquerque. Están siendo implacables. No se vayan, Bon. Tenemos el último cuarto por delante. A ver qué acción nos traen estos dos equipos. Aquí tenemos a Paul. Robo de balón. West tiene el balón y Paul se encarga de él. Butler. No convierte. Ha estado muy atento Durant para defender. Otra vez Paul. Chandler prepara un bloqueo. Penetra Paul. Y usa el tablero en la bandeja. Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. Empezarán a jugar los visitantes. Aquí tenemos a Brandon. Leitner. El tapón es de Chandler. Han marcado la diferencia bajo los tableros, Anthony. La diferencia en los rebotes y en el marcador es muy patente. No sé qué habrá pasado en el vestuario durante el descanso, pero ahora están que se salen con los triples. Apenas están fallando. Están creando muchos problemas a la defensa. El balón le llega a Leitner. Tiro desde la izquierda del poste alto. Le han hecho falta durante el lanzamiento. 2 tiros libres para él. First team foul. At the line for the Timberwolves, Christian Leitner. At the line for 2. Primer tiro libre dentro. Y anota ambos. Tienen una ventaja muy cómoda. Y eso les permite dar un descanso a todos sus titulares. Se lo han robado. 4-3 en esta transición. West por la izquierda. Towns. Y el triple sale desviado.
Acabamos de superar el minuto y medio del periodo final. ¡Mate de Paul! Apenas cometen errores, ni en ataque ni en defensa. Este partido les va a proporcionar muy buenas sensaciones de cara al futuro. Están exhibiendo un baloncesto muy completo. ¡A la banda derecha! West, defendido por Iguodala. A la zona, Towns. Le ha llegado el balón en el sitio ideal para anotar la bandeja. El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona. Posición exterior para Iguodala. El balón le llega a Paul. Posición exterior para Durant. Iguodala. Love. El rebote le cae a Towns. West tiene el balón. Robo de André Iguodala. La juega Love. La juega Durant. De tres. El rebote le cae a Towns. Le llega el balón a Ryder. Brandon. Aquí tenemos a Ledna, defendido por Durant. 2 minutes remaining in the game. 2 minutes. Aquí está Towns. Robo de André Iguodala. Hacia la zona exterior derecha. Durant opera por la izquierda. Bloqueo de Love. Rozó el balón. Aquí tenemos a Brandon, defendido por Durant. Gran cambio de dirección. Albuquerque timeout called. Get ready for the fifth squad. Now into the lineup for the Timberwolves. Jugador del partido, New Balance. LeBron James. Su porcentaje de tiro ha sido impresionante. Además de anotar mucho, ha elegido bien los tiros. Se necesita paciencia y disciplina para tirar así de bien. Menudo regalo le ha hecho al público de esta noche. Esta actuación afianza su condición de favorito de los aficionados. Aquí tenemos a Harden. Acabamos de rebasar los 3 minutos y medio de juego de este último cuarto. Y la canasta es de James Harden. Y fantástico trabajo de cámara el que nos regala la Slamcam AT&T 5G. Towns falla. No se contentó con defender el tiro, también capturó el rebote. Saca para Bryant. Bloqueo de Davis. Kobe por la derecha. Davis. Canasta. Son 5 canastas de 5 intentos. Todavía no ha fallado. El barco hace aguas por todas partes. Nos acercamos al final del partido y la ventaja no hace sino aumentar. ¡Lanza la bomba! Y entra mientras el árbitro pita la falta. Vale y dispondrá de un tiro libre. Lo más complicado de ese tipo de tiros es el momento de soltar el balón. At the line for the Timberwolves, Ricky Rubio. One shot. Ricky Rubio anota el tiro libre. Hemos visto muchas pérdidas en el partido. Sí, están muy despistados. Lo que tienen que hacer es centrarse y ser listos a la hora de pasar. Penetración de LeBron. ¡Y entra! Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que ellos. Al centro. Towns. El rebote cae en las manos de Anthony Davis. Un segundo de margen entre el reloj de posesión y el del partido. El balón es para Anthony. James en el exterior.
no acierta con el tiro de tres. Y aquí está Rubio. Los locales podrán disfrutar de la victoria. Esta noche se han lucido una exhibición contundente delante de un público que disfrutó cada instante. De esta victoria solo pueden sacar lecturas positivas. En ataque, en defensa, prácticamente todo les salió a pedir de boca. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de 2K Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros.